Todo aquel joven que practica la disciplina del béisbol, desde temprana edad, tiene como meta llegar a ser jugador de grandes ligas. Es la culminación de un sueño que comienza temprano en la vida de muchos. Yo quiero ser pelotero para ayudar a mi familia y a todos los demás. Es un sueño para hacer mi familia feliz y que tengamos futuro. Para ayudar a mi familia y cumplir mi sueño, porque me gusta. Muchos de los padres de estos jóvenes se preocupan más que sus hijos practiquen béisbol que a que tengan una mejor educación. Se dan esos casos, sí, que al padre que tenemos los hijos como un objeto de beneficio personal. Y también al padre que también nos preocupamos para que los niños se hagan profesional y que dependan de ellos mismos. Nosotros nos preocupamos por eso, lo que primeramente hablamos con ellos en reuniones, que se deben preocupar por estudiar, por un futuro mejor. Con eso no le quitamos su ilusión de jugar béisbol, sino que el estudio no se debe dejar, sino continuarlo y a través llevarlo de la mano con el béisbol. Mientras los dominicanos esperan resignadamente el resultado de las negociaciones laborales, tanto la atención de las grandes ligas como de las partes a favor de la reforma se ha puesto sobre la falta de educación del país y lo que sucede con los jóvenes cuando no llegan a convertirse en jugadores. Bueno, empecé a estudiar ingeniería civil. Doctor. Pretamita. Flavio Espinal, un abogado y ex embajador dominicano en los Estados Unidos, dice que es difícil para los estadounidenses entender la brecha educativa existente entre ambos países, especialmente para los jugadores. En la República Dominicana, a la mayoría de esos niños, cuando demuestran talento, los sacan de la escuela, los sacan de su ambiente natural y los ponen en un lugar para jugar béisbol y entrenar. No, ya eso está en el pasado. Ya los jóvenes, las academias, principalmente profesional, le permiten al estudiante, al pelotero prácticamente, que siga estudiando. Se le permite en sábado o domingo, en el programa nuevo del gobierno, del Estado, para que sigan, continúen sus estudios y no pierdan la educación. Bueno, todas las ligas no son iguales, mayormente algunos, claro que sí. Estos jóvenes reciben algo de educación, quizás los fines de semana, una o dos horas por la noche. Van a las instituciones de entrenamiento independientes y de ahí pasan a tener la posibilidad de firmar con algún equipo. Es por eso que los buscones, catalogados como parásito por los críticos, son considerados una parte esencial del sistema. No hay alternativas para desarrollar talento. Los buscones son estos que buscan el beneficio personal a costilla del prospecto, del pelotero. O sea, yo lo que quiero es que tú firmes, pues, que me dé mi porcentaje. No es que yo quiero un futuro inmediato para ti, pero cada persona que trabaja también busca el beneficio. No hay ligas pequeñas, no hay béisbol en preparatoria. La mayoría de los jugadores ni siquiera juegan partidos, solo entrenan todo el día. Pero mientras las grandes ligas tengan magia para inspirar y poder ofertar millones de dólares en el país, los jóvenes dominicanos seguirán siendo un producto en busca de una mejor venta. Y aquel que no logre conseguir una firma tendrá que buscar su propia aventura.